El Colegio de Sonora presenta. Hola, en un reporte reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el reporte llamado Migración, Desplazamiento y Educación, se informa que los niños migrantes y refugiados del mundo podrían llenar 500,000 de aulas en todo el mundo. ¿Qué se está haciendo para la inclusión de estos niños en el aula? ¿Qué tipo de política pública se está diseñando o se debiera de diseñar para fomentar la diversidad y la inclusión en las aulas? El Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora está encabezando un movimiento de inclusión y de diversidad en el aula a raíz de los acontecimientos actuales en los movimientos migratorios. Recientemente, el Seminario Niñez Migrante abrió clases gratuitas a niños, niñas y adolescentes que han retornado a nuestra ciudad y que requieren capacitarse más todavía en las matemáticas, en el español y en las ciencias sociales. Es necesario diseñar una currícula para los futuros maestros. Por eso estamos proponiendo el diseño de una materia sobre migración, escuela y familia para ser dada en las universidades pedagógicas nacionales, es decir, educar a los futuros formadores del país. Por ello, invitamos a unirse a este movimiento de inclusión y de diversidad que el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora está motivando. Vamos todos en conjunto a proponer este tipo de política pública que pueda abrir los brazos a todos los niños, niños y adolescentes, migrantes retornados, migrantes en tránsito, migrantes que se tienen que quedar aquí en nuestro país. Es momento de trabajar en conjunto por una política educativa mexicana de inclusión y diversidad. Gracias. El Colegio de Sonora presentó